días. ¿Cómo le va? Muy bien. Rodeado de cosas lindas. Ajá. El país. No, ustedes no, ustedes no. Estoy rodeado de camisetas de River y de Boca, Marcelo. Sí, señor. Solo fútbol. ¿Estás viendo? Estoy viendo, sí, sí, por supuesto, las veo. Sí, mirá qué lindo. Acá tengo esta de River, la suplente de River, la titular. Che, gracias a Adidas, ¿eh? Adidas nos mandó cuatro camisetas y gracias. Bueno. Caol, ¿no? ¿Quién? Camisetas retros. Caol, indumentaria deportiva. Voy a decirlo de vuelta. Caol. Ahora sí. Caol, indumentaria deportiva, que nos mandó la camiseta. Las retro. Antiguas. Las retro, claro. Para. Tenemos una de River de los 70, 80 una. Y una de Boca de la misma. Tengo época. La de Fate, yo. Yo tengo la de Fate. Bueno, estas son más atrás. Son las que no tienen publicidad todavía. Tengo. Cuatro de Adidas, de las originales, dos de River, una titular, una suplente, dos de Boca, una titular y una suplente. Y dos retro, o sea, seis camisetas. Impresionante. Impresionante. ¿Serán sorteadas entre los oyentes o qué? No, son para nosotros. No, ¿cómo? Nah, yo no quiero ninguna, yo soy de Racing, no tengo nada que ver. Nah, es para regalar, es para regalar. Un ratito vamos a decir qué tienen que hacer para participar. Pues genial. ¿Vos querés participar, Marcelo? Sí. Bueno, no podés. ¿Por qué? ¿Cómo no puedo? Como los compañeros, solo... para los compañeros, ¿no? No, no, es para la gente. ¿Y nosotros qué somos? ¿Y nosotros qué somos? Cosas, plantas. Ustedes no son gente. Ah, mirá. Para empezar, y segundo, no son oyentes. ¿Cómo no? Si te escuchamos todos los días, a la tarde, a la noche. No, no, ¿sabés cómo nos tenés? Anoche, para. No hay forma de no... Yo te escucho y te veo. Es más, te vi anoche con Lucas Morán. ¡Va, Lucas! Exactamente. Nos llegó además una viralización. Hola, Marcelo. Lucas está escuchando Continental. AM630. Justo estaba sin auriculares, Marcelo, con algunos problemas. Dijo pero bueno. Que te vio anoche en TN conmigo. Muchas gracias, Marcelo. ¿Te gustó? Se viralizó. No importa, te vi igual. Sí. No le gustó. No importa si le gustó, te vio. Marcelo es como el de la naranja mecánica, ¿viste? A la noche lo ponen, lo atan a la silla y lo hacen ver la tele. Me ponen, vos sabés lo que me hacen, ¿no? Sí, sí, me ponen en una silla, me ponen unos palitos en los ojos, como lo mantiene abierto, como el personaje de Malcolm McDowell. McDowell, exactamente. Y y me hacen ver la tele de prepo. Mirá. ¿Y qué te hacen ver? ¿Un poco de La Nación, un poco de TN? Sí, sí. ¿Un poco de YouTube? Oh. Sí, sí. No, no, no. Hasta que me liberan y ahí pongo YouTube. Claro, claro, claro. Bueno, sí, ayer estuvo Luis Juez con nosotros. Sí, lo vi. Luis, ¿cómo te va? Bueno. ¡Una inmoralidad total! ¡Qué vergüenza! No. ¿Cómo puede ser, mano alzada? Pero ¡por favor! Pero si votaste a favor, vos. Pero no me quemé, no, que voy a votar a favor, pero, no. Quiero decir que estoy totalmente en contra de cobrar esta fortuna que voy a cobrar. Ayer, donala, Luisito. Ayer fue maravilloso. No voy a cobrar un peso más. No, porque salió con un tuit, es una barbaridad, sí, no puede ser que somos nosotros, y el tipo había votado a favor. No, ¿entendés? Bueno. Una cosa hermosa. Lo que pasa es que tenían que a viva voz decir. Pasa que justo pasamos mosquito y justo hice así. Me lo contaron como válido. Después mandamos bien, pero todos los que estaban en el recinto votaron a favor. Y Lustó casi así, con la manito bajita. Qué papelón, Lustó. Qué vergüenza. Estaba saludando a Teta, Lustó. Por eso. Así, bajito ponía la mano. Le daba vergüenza. Dios mío. Usted, senador Mansur, también votó a favor. Bueno, pero por supuesto, porque nosotros estamos atravesando una situación realmente difícil. ¿Quién? Nosotros estamos. No, pero. Tiene 20 millones de dólares. No, bueno, pero es una circunstancia. No le alcanza con la fábrica de aceitunas. Ahora es terrible lo que me vino de luz. Oblita, no sabés lo que vino de luz en la fábrica. Hay que bajar los tremendo. Precios. ¿Cómo hacemos? La nocete, ¿no? Por eso. Necesitamos de una recomposición salarial y bueno. Marcelo, son unos chanta, ¿no? Los senadores. Ayer fue. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, contra lo que lo contraste, yo creo, ¿sabes qué? Mira, inclusive hasta creo que lo peor fue el modo, ¿no? Sí, totalmente. Le daba hay uno a la Libertad Avanza que firmó, así que bueno. Sí, Bruno, ¿cómo se llama? Olivera. Sí. No se dio cuenta, pobrecito. Claro, bueno, eso, está muy capacitado. Eso pasa, ¿no? No pasa. ¿Cómo no te chanta somos todos? A mí me pasa todo el tiempo. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Votás a favor y no te das cuenta? No, hago cosas y no me doy cuenta de lo que hago. Bueno. Por ejemplo, hacer el programa de radio, por ejemplo. Claro. ¿Entendés? Y no te das cuenta. No. Pero yo nunca me subí el sueldo. Si fuera por mí, no lo haría, ¿entendés? Para eso me refiero.
Ustedes tienen que hacer ahora, compañero Longobardi, compañero Viale. Yo no soy su compañero. No, bueno, no. Ni quiero serlo. Escúchame, ¿te conviene afiliarte a mi sindicato que va a tener mejores paritarias? Lo que le, por ello, lo que le conviene a partir de ahora, hagamos ya que estamos en una asamblea acá. ¿Están de acuerdo en aumentarse en un 100% el salario? Entonces sí. Mano alzada. No, mira, yo voto como Lustó, Ahí está. Claro. Dos listo. Manos. Voto con dos manos. Listo. Nosotros tenemos un sindicato, todo. ¿No? Atrás, por eso. Hugo, atrás del vidrio también, todo. Te dice compañero, tenemos el sindicato de autónomos. Sí, por eso. Compañero Willy Coa. Está diciendo que tiene un sindicato entre compañeros. ¿Cómo se llama? Asamblea, ¿cómo se llama? Citara. Estamos por marchar el 23 con los radicales, así que Por la educación pública, Hugo. Por eso. No toquen la caja de franja morada, compañero. Es así. Aguante, compañero Jacobinski, compañero. Este sindicato, Hugo y querido Johnny Lucas, está tan formalizado ya que tenemos una red social, ¿no? Y el gobierno ya nos debe cuánto, Willy. 10.000 palos. 10.000 millones de pesos, compañero. 10.000 millones de pesos le deben. Obviamente. Escuchemos una cosa, Figoli. Menos tonjón y más aumento para nosotros. ¡Vamos, compañero Moyán! Ahora me está gustando. Nos auto-aumentamos el sueldo a partir de ahora, compañero. Bravo. Nada de esperar al aguinaldo. Se cobra a partir de ahora. Exactamente. Gusta, y como todo sindicato, siguiendo el ejemplo del compañero Moyano, que tiene diversas alas, está el loco, está el menos loco, etcétera. Está el loco y el menos loco, es excelente. El más combativo, etcétera. Willy es el jefe de la federación, por supuesto, de los, los autónomos. Nacional, ¿no? Y ese es moderado, es un dirigente. Willy. Es como Cavalieri, digamos. Te mató. Dinosaurio lo breve. Trató de dinosaurio. Nosotros lo votan los compañeros. Sos el Sherry de los autónomos. Bueno. Y yo soy el ala dura, ¿no? El ala revoltosa. Vos sos el Baradel, digamos. Está más en la línea CTA. Vos sos un yasqui. Yo estoy a punto de tirar piedrazo. Un zurdito. Sos un Aguiar de la Y los zurdos nos copan el sindicato. Nos copan el sindicato los zurdos. Yo estoy siempre lo que pasa es que yo siempre quise tener una causa. Una causa. Mirá que cuando te acostumbras, vienen todos. Causa no tengo, no. Hablamos como de una causa por la cual luchar, a eso me refiero. Las causas se acumulan. No tengo causas por ahora, no, por suerte no. Pero una causa épica. Revolucionaria. Una causa de revolucionaria. Vos sos medio zurdito, Marcelo. Me parece que en el fondo tenés algo de zurdito. Sí. Me parece que sí. Nosotros manejamos la obra social de los trabajadores autónomos, que obviamente es la OSTARA. La obra social de los trabajadores autónomos de la República Argentina. Todo tránsito. Tenemos distintas direcciones. Pero un momentito. ¿Cómo que tránsito? ¿Está loco? Tenemos predios, tenemos todo caja, tenemos clínica, tenemos sanatorio. Turismo. Clínica. Exactamente. Nosotros no vemos ahora nada. Ahora vamos por el predio de Canal 7. Los compañeros autónomos. Ese vale 200 millones de dólares. Bueno, ¿qué van a poner ahí? Y ahí el camping. El camping. Van a estar encantados los vecinos de Barrio Parque. Los trabajadores autónomos no tienen derecho a disfrutar de Barrio Parque. Háganlo en San Clemente, el camping. Aparte, ¿dónde hay? Pedimos por la reapertura del boliche que estaba enfrente. El Rompuán. Que tanta alegría, tanta rosca. Ese lo cerró la dirección de tránsito que no dejaba estacionar los autos. Yo iba a Rompuán, estaba Jacobo Winograd, comía unas palmeritas. Tanta alegría nos dio los gateros. ¿Cómo? A los trabajadores. Mirá, la sede. Escuchá esto, esto es histórico, mirá. Un dato histórico, Johnny. Sí, Marcelo. La sede oficial de las reuniones de producción que yo recuerdo, ¿no? Del programa Haddad y Longobardi. Era ahí. Durante tres años. ¿Dónde menos? Eran ahí. Sí, yo me acuerdo, yo iba siempre. Nunca un bodegón. Iba mi papá y yo estaba ahí al lado. Sí, sí. Todos los jueves a la tarde-noche, Rompuán era la sede de la producción de la ¿Sabés qué? Jacobo dejaba una Ferrari ahí estacionada, que no era de él, medio.
y la, unos autos amarillos, ahí en la esquina, lo, me acuerdo. No, eso nunca, eso no, no lo recuerdo. No, yo sí, sí me acuerdo, que ahí en la reunión estaba Samantha, Natalia. Y además un buen momento para restaurar el mural de Páez Vilaró, que está ahí de Gardel, que está deteriorado. Tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa? Exactamente. ¿A quién pondría? ¿Y a Adorni? ¿A quién? Por no, no, no. Al ministro no. Adorni. No, a Serenelí. No, ahora que lo ascendieron está agrandado. Ahora no. Le echaron la culpa de todo a Adorni. Le vamos a hacer una sentada hoy al bar de Audi, que es ahora de Serenelí. Ahora está, ¿no? Audi Lounge. Sí. Qué cheto. Exactamente. Qué cheto. Exactamente. Por favor. Afuera. Exactamente. ¿Qué es esto de Audi? Cualquier cosa. Por favor. Totalmente. Bueno, y le quiero preguntar a Miguel Pichetto si, me imagino, van a dar de baja estos aumentos, ¿no? Digo, en diputados no van a seguir otra esta vez el discurso antipolítica. No, no, Miguel, empezamos con no me eso. Quiero pelear de vuelta, ¿no? ¿Por qué no decimos que todos los jubilados, todas las personas, tienen que ganar como un diputado, un senador? Estamos corriendo de atrás. No. Se aumentó el señor Adorni. No, no aguanto esto. Nosotros tenemos que ir a todo rojo. La culpa a Adorni. Absolutamente. O sea, usted defiende. Absolutamente. Y además está el hermano. Así que sí, es verdad. Muy liberal, pero él también es. ¿Por qué no lo acusan de nepotismo? Es liberal, como nos acusan pero no, a nosotros. Pero no, boludo, ¿no? Miguel, no quiero armar quilombo, pero ayer circuló en las redes sociales que Piñón Fijo es Adorni. Pero es verdad. ¿Cómo Miguel, no son legisladores? Alguien lo hizo circular. Quiero saber qué opina de esto. ¿Son legisladores o son policías, Miguel? ¿Qué es parecido? Que en verdad la persona detrás de Piñón Fijo es Adorni. Qué feo que le digas. No, yo no lo digo, se lo dice. Yo algo sospechaba. ¿Ah, sí? Tienen cosas en casa. Chuchua, 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 guagua, chuchua, 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 guagua, compañía, brazo tendido. Brazo tendido. Pero fin. Puño cerrado. Ponele onda, fin. Manuel. Más. Ahí está. Ponele un poco más de. Gua, chuchua, chuchua, guagua, compañía. Brazo tendido, puño cerrado. Chuchua, chuchua. Pero los pibes se duermen así, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que los pibes últimamente vienen muy violentos, así que no sería una mala opción que se duerman, sobre todo teniendo en cuenta la predisposición que tienen a estar con dispositivos, a estar todo el tiempo frente a las pantallas. Sería bueno que se duerman en tiempo y forma. Fin. Bueno, bien, bien, bien. Parece bien. O sea, pasamos de Filomena a Piñón Fijo. Está perfecto. Qué barro, qué barro. Bueno, Marcelo, tenemos saludos. Te quiero contar, viste que te dije que tenemos las camisetas de River y de Boca. Buenísimo. Hay gente, me dicen, hay gente, no sé, tirame el que quiera, Gaby. Hay gente que quiere participar del sorteo. A ver, poné. Buenos días, soy Rodolfo D'Onofrio. Estoy escuchando el pase entre Longobardi y... Mirá. Ah, mirá. Bien. ¿Y? ¿Y se cortó ahí? ¡Censura! Estoy escuchando el pase. Rodolfo D'Onofrio. ¿Cómo no va a tener camiseta? Por ahí está escuchando otro pase, ¿no? A ver. Sí, 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 sí. A ver, espera. Se ve que se colgó la consola. Ahí está, a ver, escucha. Soy Rodolfo D'Onofrio. Estoy escuchando el pase entre Longobardi y Johnny. Quiero participar por el sorteo de la camiseta de Vega. Mirá qué rápido, pero. Lo dijo muy rápido. Estaba apurado, igual. Estaba apurado. Pasa que puede. Buenos días. Soy Rodolfo D'Onofrio. Estoy escuchando el pase entre Longobardi y Johnny. Quiero participar por el sorteo de la camiseta de Vega. Bien. Pero no puede ser. ¿Cómo participar? ¿Lo dejamos participar a D'Onofrio? No sé. Pero sí, de ninguna manera. Tiene un montón de camisetas y títulos, D'Onofrio. Bueno, pero es un oyente y quiere participar. No, pero estas camisetas no las tiene. Esta no la tiene. ¿Tenés más? Me dicen que hay más. A ver, claro, ¿qué más? Hola, Marcelo. Hola, Johnny. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Siempre los escucho, permanentemente, y con este sorteo no me lo puedo perder de ninguna manera. Roberto. Así que soy Roberto de Parque Centenario y que me quiero ganar la camiseta de Boca. Listo. La de Boca, La quiero ganar, por favor, que me quiero la camiseta. Pero Robert, estamos sorteando la camiseta de Boca, no la de San Lorenzo. El nombre completo, Roberto Leto, es último número de documento 296. Pará, Leto, pará. En serio, pará. Metele ficha. Ahí, dale, un abrazo. ¡Qué grande, Leto! Pero nosotros no podemos sortear la camiseta entre personas tan influyentes que tienen. ¿Y por qué no? Si son nuestros oyentes, Marcelo. ¿Qué tienen? Bueno. Hay más. Los oyentes son todos soy iguales. Soy Lito Costa Febre, quiero participar por la camiseta de River. ¡Me vuelvo loco! En el pase de Johnny y de Marcelo. ¡Lito, mi ídolo! Estoy enloquecido porque, les cuento. No, me vuelvo loco. En 34 años relatando a River, tuve la camiseta de todos los grandes ídolos de esos tiempos. Ah. No, no me quedó ninguna porque las regalé a todas. Mira.
Así que muero por esta camiseta. Sí, Lito. Un abrazo. Yo te la regalo, Lito. Voy yo a dártela, Lito. Vos sabés que este es mi ídolo, Marcelo. Genio. Atilio Costafebre. Un abrazo. Sí, un capo, sí, sí. El relator número uno de la historia de River, ¿o no? Sí, señor. Un fenómeno. ¿Hay más? Pero a vos te parece darle... A ver, ¿qué más? Buen día, ¿cómo están? Bueno, yo quisiera participar por la camiseta, por supuesto, por la camiseta de River, si se puede, ¿no? Si la otra la regalo, no tengo problema, pero quisiera participar. Muchas gracias, espero tener suerte. ¿Quién era, Marcelo? Esa voz es conocida. Sí. ¿Alguien le sacó la voz? Me parece que sí. ¿Quién? Me parece que era Beto Casella. ¿En serio? Buen día, seguro, soy Mauricio de Barrio Parque. Los escucho todos los días, ¿eh? Muy bueno el programa, la verdad, maravilloso. Quisiera participar por el sorteo de la camiseta de Boca, a pesar de que Boca está pasando un presente lamentable con este Tristelme que está llevando a un futuro de bulismo. Yo quiero participar, ¿eh? Y tener el número de cuenta bancaria, digo, el DNI, son 8. Pero un abrazo. Esto es un mensaje raro. Este mensaje es medio raro, sí. Porque Macri no vive más en Barrio Parque, vive en Casuso. Claro. Longobardi y Botón. ¿Por qué lo agrede a Longobardi? ¿Hay más mensajes? Hay más mensajes, a ver. ¿Otro más? Marcelo, Johnny. Sí. Hola. Quiero participar por la camiseta de Boca que sortean. Sí. Mi sueño siempre desde chico fue jugar en Boca. Hacerle un gol a River y festejar con la 12. El Beto. Soy Alberto, de Barracas. Mira. Un abrazo para todos. ¿Quién era? Beto Márcico. El Beto Márcico. Gran oyente, gran amigo. Qué jugador era el Beto, por favor. La rompía, Qué jugador. Campeón en el 92, ¿te acordás? El Beto. Y bueno, y el Boca de Maradona, donde Márcico tuvo mucho que ver. Pero ahí, ¿no? Claro, qué gran... Y en Ferro, Juan, qué jugador. Sí, sí, señor. Ferro y Gimnasia. Qué jugador, el 81, Beto, ¿no? Por Boca favor. Del 81. Gracias, Beto. No, el Beto Márcico más adelante. Más adelante. Más cerca. Ahora, Marcelo, qué oyentes que tenemos tan distinguidos, ¿no? Sí, por supuesto, pero para mí toda esta gente no aplica para el ¿por qué? Sorteo. No, ¿por claro, qué? Era el Brindisi del de los Donofrio, Leto, Costafebre, Beto Casella, Beto Márcico, Macri, acá quiere... ¿Más? A ver. Hola Marcelo, hola Johnny, ¿cómo les va? Bueno, yo quiero participar también del sorteo de la camiseta de River. Yo soy fanático de River, soy socio de River, pero quiero tener esa camiseta teniendo en cuenta... lo que se viene el próximo domingo. Así que, chicos, no me dejen afuera, anótenme. Soy Carlos Monti. ¡No, me voy! No. Muchas gracias. Ah, esto es espectacular. Marcelo, llaman todos los famosos. Y bueno, quieren todos la camiseta. ¿Qué hacemos? El quilombo que se armó con la camiseta, ¿no? Nada, que participen. Bueno, no, pero... ¿Pero qué hacemos con los oyentes de a pie? Claro. Claro, pues, sí. Claro, lo que pasa es que el domingo... Espera, yo tengo más mensajes acá. Ah, no sé si lo puedo... Tengo que escuchar. Ponelo, ahí nomás. Vos mandá, acá es Radio Verdad. Sin filtro. Sí, sin filtro. Sí, mande. A ver, espera, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la gente de la mesa. Un saludo grande. Acá el viejo conocido, Sergio Mugravi, compañero del truco del señor Jonathan. Compañero de truco. Yo también quiero la camiseta de Boca, señores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Todos quieren participar. Que ganó la de River. Que ganó la de River. No, pobre Mugravi. No, pobre Mugravi. Este es el que te mandó los jeans, Lucas. Ah, mira. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Mi amigo. Sí. Bueno, impresionante, Marcelo. Claudio Saboya también está mandando. Vamos, Claudito, que quiere participar. Ese es hincha de Boca, ¿no? Sí, claro. Sí, Saboya es hincha de Boca. Bueno, ¿cómo hacemos para que participe la gente? Colo, ¿damos las vías de comunicación? Sí, claro. 11 50 26 8 6 30. Bueno, ¿y cuándo las regalamos? Y no sé, ¿hoy mismo? Semanas. ¿Cuándo? No, hoy no. ¿A la una? Sí, ah, bueno. Sí. A la una regalamos todo. Tiene que ser hoy. Okay. Hay un mensaje más que creo que hay ahí. Que llegó al señor Fontovich. Otro mensaje. Sí, de una persona que no tengo bien claro quién es, pero me está diciendo Fontovich que hay un mensaje más. Yo ya, esto se me está yendo de las manos. ¿No? Para mí todo esto es una vergüenza, porque esta gente famosa. Coincido, para mí están metiendo lobby. Mano, chicos, hay récord de audiencia en YouTube, así que aprovechemos y sigamos. Bueno, pasen aunque todos los chicos. Parezca medio pedorro, está funcionando. Para mí son todos unos. Perdón por esta gente, por Rodolfo, que lo conozco mucho, por el Beto Márcico. Nunca vi una todos unos caras. Streaming, ¿eh? ¿Cuánto hay en streaming? 20 lucas. Sí. 20 lucas en YouTube hay más de 4.000 personas.
Pero hay 20.000 por streaming más 4.000 de YouTube. Hay un audio más. Para dale, mí son todos una manga de cara dura. Ponelo. Dale. Hola a la mesa. Yo soy Marcelo de Tigre. Quiero participar por la camiseta de River. ¿Qué voz? Mi DNI termina en 3.54. Es un chanta. Gracias. Muy buen programa. Muy buen espacio. Pero pará, sos un chanta. Marcelo, sos un chanta. No sé quién es ese. Sos vos, boludo. Yo, no, jamás. Sos vos que acabas de llamar. La inteligencia artificial. No, Marcelo, si querés una camiseta, decime, yo te consigo, pero es un papelón lo que acabas de hacer. Ojo que puede haber inteligencia artificial. Es Carlitos, en verdad. Ponelo de vuelta. Que le imita la voz a Marcelo. Silencio. A ver, ponelo de vuelta porque... No, yo no puedo creer esto. Marcelo, acabas de dejar un mensaje en tu propio programa. No, yo no, jamás. Jamás haría semejante cosa. ¿No? Ponelo de vuelta. Parece una persona que se quejan de los senadores. Parece una persona que rechaza. Hola, mesa. Yo soy Marcelo de Tigre. Quiero participar por la camiseta de River. Mi DNI termina en 3.54. Gracias, Muy buen programa, Vos de fumador, ¿eh? Ah, recién levantadito, ¿no? Marcelo, ese mensaje. Marcelo, no se sabe si voy o vengo. Sos vos mismo, Marcelo, que te dejaste un automensaje. Sos como los senadores que se autoaumentaron. No te voy a aceptar. Bajo ningún punto de vista, señor. Pelado Trebuco, usted también. Que hoy en día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Pelado. Bueno, me encantaría participar. Yo soy de Estudiantes de La Plata, pero la verdad que vi las camisetas, están muy lindas, Me gusta esa de River que tiene el diseño de lo que es una camiseta de estudiante, Una mezcla de estudiante y. Ah, la retro. Y chacarita. Me gusta la camiseta retro, Un abrazo, con todo respeto. La red está muy buena. ¿Qué? Dejá el DNI. ¿Cuándo trabajamos juntos, Johnny? Cuando quiera. Un gran abrazo. Cuando quiera, venite a TN, pelado. Bueno, saludamos a Carlos Pagni. Poco serio. Sí, coincido. Toda una idea de Iván, pero bueno. Carlitos es de Aldo Civi, hombre de Mar del Falta que llame el juez dijo. Soy Gabriela de Rivadavia. Quería ganar dos camisetas de Boca para el control. Gracias, el programa está buenísimo. Pero es nuestra operadora, Gabriela. Pero Marcelo, es un papelón. Se metió nuestra operadora a mandar un mensaje, Gabriela. Son todos oyentes. Ya no. Gabi es una vergüenza. Un papelón lo que están haciendo ahí en el control. Tremendo. Va a llamar Fijoli en cualquier momento. Dios mío. Bueno, Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Perdón, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen venerdì per tutti, Darío Loprey te quiere participar. ¿También? Darío, quiero la de Boca, Darío Loprey. ¿Mandó mensaje o no? Escrito. Mandó un mensaje de audio, Loprey. Bueno, le mandamos un gran abrazo. Daniel Vilota también quiere participar. Esto es una vergüenza, chicos. Sí, un gran abrazo. María Sartori, que pide que la salude el Pelado. Dice, bueno, me autopercibo Pelado, soy yo. No, debe ser el Pelado Trebuco. Bueno, está bien. Acá el amigo Eras también nos manda saludos. Walter dice, impresionante el que le den la camiseta a Marcelo de Tigre. Ajá, muy bien. Acá la gente ya toma partido. Bueno. Gracias a Alejandro Santoro, a Julieta Ibarra también, al amigo Pablo Panciera, Jorge Luis Selener también nos manda saludos. Perdón. Sí. Santiago Moreno Huello de Adidas está queriendo participar por las camisetas de Adidas. ¿También? No. Muy bueno el pase. No. Santiago Moreno Huello quiere participar. El de Adidas, por la... Sí, no hay peor astilla que la del mismo palo. Esto es insólito. Todo. Bueno, a ver, hay un mensaje más, me están diciendo. Okay. A ver. Sí. Okay. Hola, soy Iván de Caballito. Me gusta la radio mucho desde chiquito. Vivo cerca y adentro de una. Por favor, les pido... Iván, el terrible. Yo quiero la remera de Boca. Sí. Juego por la remera de Boca, no, por favor. Esto es un papelón. Es el gerente de la radio, es Iván. Bueno, negociemos. Acá me parece claro, como dice William, que negociemos. Negociemos. Qué vergüenza. Que hay un alto valor sobre la mesa. No, ¿Cómo le gusta la rosca a ustedes? Sí. Hay crisis, Gastón Sandler, pasale mi dirección a Santi Huello. ¿Qué es esto, chicos? Por favor. ¿Cómo les gusta garronear? Santiago me dice que es independiente. Yo no entiendo nada. Bueno, perdón, Carlos. Impresionante, Bueno, Daniel Vilota... ¿De qué cuadro es? Me parece que es de Boca. No sé. Sí. No, Vilota no sé. Claro. Sí. No sé, claro. Nunca tuve tantos mensajes como hoy en el celular. Sí, acá me dice, por favor, Marcelo Faiazzo, dice, quiero la de River. Mirá. Bueno, ya toda la gente participa. ¿Te llevaste la de River? Está ahí. Impresionante. Bueno, un saludo grande para la gente de Caol, que ya lo está compartiendo en redes. Muy bien. Acá me llegó. Esas son las retro, ¿no? Leandro Buscemi, Un beso. Ah, lo conozco, Leandro. Sí, sí, por eso te mando algo. Un beso también. Bueno. Y a mí. Guarda. ¿Te mandó algo? ¿Qué una camiseta. Suena fuerte. Claro, le mandó una camiseta. Está bien. Un beso. Un abrazo, Leandro. Bueno.
Y el amigo Chepo, que dice, una pareja de jubilados va a un restaurante de comida rápida, ¿no? Donde con cuidado, claro, dividen en dos la hamburguesa y las papas fritas. Y un señor, un camionero, siente pena por ellos y se ofrece a comprarle a la esposa su propia comida. No se preocupe, dice el anciano, nosotros compartimos todo. Unos minutos después, el camionero se da cuenta de que la esposa no probó bocado. De verdad no me importa comprarle su propia comida, insiste. No, no se preocupe. Ella comerá su parte, le asegura el anciano. Lo compartimos todo. Poco convencido, el camionero le pregunta a su esposa, ¿pero por qué no come? Y porque estoy esperando a que mi esposo me preste la dentadura. ¡Pobre sí!